cierta gente. ¿Qué es de la vida ¿Qué de? ¿Qué era de la vida de? Viste que uno juega a veces al que es de la vida de. Y le estábamos contando a Jimena, que es muy joven, tiene 25 años recién ella, de cómo era Silvia Zuller cuando era una muchacha joven, ¿verdad? Bueno, ella era secretaria de Grandes Valores del Tango. Claro, claro. Así empezó el romance con Silvio Soldán. Exactamente. Y le explicábamos que era una mujer muy bonita. 31, ¿cuánto? Salva, 31 tengo. Tenía bueno, Silvia Zuller, tenía. Año más, año menos, 25. Y le decíamos que era una, claro, hoy uno tiene la imagen de esa señora, ¿no? Pero era una muchacha. ¿Qué quieres decir? Muy bonita. Porque das vuelta, das no, vuelta, no, que no te tiemble el pulso. Eso. A la hora de decir que le das a Silvia Zuller. No, ¿qué estás diciendo? Está bien, no, o sea, le das a Silvia Zuller. No, hay que avergonzarse. ¿Qué va a hacer? Le das a Silvia Zuller. No necesitas el juego perverso ese si quedo solo en una isla. No. Vos ahora te la cruzás. Le das sin nervio y después hacer manita por el shopping. No, por la Rambla porque está frío, pero manito por el shopping. Pero Gonza, vos estás escuchando otra cosa. Vas a ver, buscando a Dori y después te vas y te paseas por la plaza de comidas. Sí, está bien, pero van a comprar un acolchado en la tienda Montevideo. Qué lindo, todo lo que estás diciendo es hermoso. La cantidad de actividades que ya te organicé con Silvia Zuller. Sí, yo te agradezco, pero no era mi idea. Ella se puede comprar un camisón en Marián. Sí. Vos te podés comprar unas pantuflas en los Cuatro Bases. Uh-huh. Y dale, que es tarde. Te agradezco mucho la planificación de eventos y eso, pero no. Está acá Silvia Zuller. No sabía que estaba en Uruguay Silvia Zuller, y menos que vos tenías el teléfono de ella. No, Gonzalo, la verdad no, que me sorprende. Calmate, yo no tengo el teléfono, no sé si está en Uruguay, no desconozco qué es de su vida. De hecho, no veíamos una foto, yo por lo menos no veía una foto de ella, decía mucho, no sabía cómo ¿sabes estaba. ¿Sabes lo que pasa con toda esa generación? Es una generación que se crió en el formato que todavía sigue existiendo, pero de alguna manera está en retroceso y en franca decadencia, más allá de que ayer, ganó mundialmente la noticia de que Mónica Farro se quiere poner un busto, unos senos un poquito más grandecitos. No sé si mundialmente. Esto es lo que se habló. No, yo no pude ver ayer a Conan O'Brien, pero me imagino que el monólogo de apertura debe haber sido de eso. No creo. Bueno, entonces capaz que no. Pero una generación que se criaba en las curvas y las carnes. Uh-huh. Otra época, y claro. Las gatitas y los ratones. La curva y la carne con el paso de los años. Uh-huh. Inevitablemente se ve sometida a una de las leyes más antiguas que ha estampado el hombre, que es la ley física de la gravedad, ¿verdad? Sí. Que no es que la inventamos nosotros, ya estaba inventada, la inventó Dios cuando armó todo esto, ¿no? Ah. El planeta, todo, dijo, bueno. De las primeras cosas, dijo, lo primero que quiero que el sexto es día. La gravedad. No, en realidad fue en el momento que entró a ver que todo lo que él creaba se le iba al carajo, ¿viste? Ah. Cuando las ovejas que había hecho vio que se le habían ido por Saturno ya. Claro. Fue a la mierda. Acá falta algo que mantenga las cosas en su lugar. Probó con cintas scotch. Probó, les ponía doble cinta en las patitas. Sí. Y en un momento dijo, hágase la gravedad. Y la gravedad se hizo. Claro. Y ¡pum! Ahí quedamos todos pegados. Pero toda esa generación, fíjate, vos pensás, Moria Kazán. Es una buena observación esa. La trupe de Olmedo. Porque, por ejemplo, todas mujeres muy grandotas, de mucho cuerpo y que, claro, esos cánones de belleza que vinieron un poco después, de mujer como menudita, delgadita, así todo eso. Como una libreta quinela, alta y flaca. Claro, quizás en el tiempo va a ser menos llamativo el cambio físico. Sí, puede ser. ¿No? Igual ahora estamos en el cambio llamativo de las caras, ¿no? Porque antes no se retocaban tanto la cara, o cuando se la retocaban era porque se hizo cirugía. Sí. Pero ahora, con el invento del Botox, el colágeno, el no sé cuánto, y el hialurónico y no sé qué. Sí, ahora pasa están, todo así. Y además está pasando con chicas jóvenes. Que ya parecen viejas. Que parecen. Hay chicas jóvenes de 20 y pico. ¿Puede ser que el otro día había la hija de Canilla y que parece ya tipo Silvia Zuller? Claro, porque parece una tipa de 40 que está muy bien. Claro, pero y es una mujer 28, que tiene 20 y pico. Claro. ¿Entendés? Pero impactante, yo nunca había visto algo así. Se puso muchas cosas esa muchacha, me parece. Sí. Bueno, pero para empezar, creo que la parte de un par más grandecitas que con el que sueña Mónica Farro, me parece que se le fue. Creo que no fue quirófano, fue gomería directamente. Directamente. Y,
A todo esto, todo aire. Esto empezó. Estaba en 28, poné en 32. Nada, poné en 32 por si. Sí. Jimena se hizo la sana pregunta que cada tanto se hace. Ah, pensé que Jimena se hizo las lolas. No, Jimena se había hecho algo. No, por favor, tiene 25 años. Se reconstruyó alguna zona. No. Mirá, Sato, qué fuerte lo que dijo Sato. ¿Alguna parte baja? Dijo. No, Sato, ¿qué estás diciendo? Por ahora no me hice nada. No, falta tener 20 por años ahora. Para no empezar a pensar recién. O sea. No, Jimena se hizo la siguiente pregunta: ¿en qué andará la chicholina? Y entramos a stalkearla, ¿verdad? Claro. Y. No, ahí fue que la asociación nos llevó a que la vimos muy Silvia Zuller. Muy Silvia Zuller. A la chicholina. Pero qué muy buena dupla esa, ¿no? Lo que debe ser tomar un té. Claro, porque para. ¿Quién, la chicholina? Salió la chicholina haciendo una pelota, qué grande, ¿no? Escuché divino. La cosa fue así. Salió una noticia que la trajo Gonzalo, que uno estaba justo ahí. Gonzalo dijo: vuelve la chicholina. Entonces nosotros quedamos con ¿vuelve eso. A qué? No sabemos. Al cine. Al cine triple X. ¿En serio? Y triple X. Sí. Perfecto. Entonces. Justo Gonzalo se va, ahí entras vos y es donde decís, esta es la chicholina, a ver cómo está, que está bastante bien, está muy bien para tener 60 años. Tiene 60 años. Está impecable. 60 tiene. Y ahí. Comprobado. Sí, o capaz que más, ¿eh? Salva dice, está parecido, ¿sabes a quién? A Silvia Zuller. Muestra una foto de Silvia Zuller y le digo, pero ¿no se parece a Nazarena Vélez? Y ahí seguimos enganchados. Y ahí, no, pero en realidad, vamos a tratar de buscar las fotos y las ponemos para que ustedes vean. Es como una línea de tiempo, en realidad. Claro, porque la chicholina tiene 60. Sí. Silvia Zuller debe tener 50. No, 50 y pico. No, pero es más grande la chicholina. Es más grande la chicholina, pero. Y 41, 42 tiene Nazarena Vélez, que ahora se parece. En 64 años tiene la chicholina. Sí, sí, vaya presidente. 58 Silvia. Ah, bueno. 58 Silvia. ¿Y cuánto NASA? Pero escúchame, la chicholina. Bueno, Gonzalo, vos acá has hablado en términos eróticos de Mirtha Legrand. O sea que. No, me parece que tu criterio. Ahora me frené un poco porque, bueno. 38 Nazarena. Conocí a la nieta. Es del 25 qué. De julio. Pero mira lo que es la chicholina. ¿Para quién tiene 38? No, 38. Es más chica que yo, Nazarena Vélez. Nazarena puede ser. Vivió mucho, puede ser, sí. Vivió mucho. No, pero esta foto no es de ahora. Sí. Sí. Esperá, ¿podemos hacer, así la subimos a Twitter y a Facebook? El camino de la recompensa, si titular así. El camino del héroe era ayer, hoy es el camino de la recompensa. ¡Está loco! Pará, vamos a pero mirá, muchacho, lo a que ver. Es eso. Está como Nacha Guevara, no pasa el tiempo, no le pasa el tiempo. Acá la foto, más allá de que es el cuerpo de una persona de 60 años, la favorece mucho, hay que reconocer que la foto la favorece. Ay. Lo que pasa es que, claro, ella sí usa. No usa sutién, usa cubre. No, y usa esos tules y esas coronas raras. Pero es la chicholina, en eso tiene razón. Perdón, que acá me separe vos y tiene razón en eso. Ahí yo no entro con ustedes porque yo no tengo la chicholina, para mí no es nada. ¿Cómo que no es nadie? Debería, si la chicholina viene mañana y te propone algo, le tenés que decir que sí, es la chicholina. Nunca le dedicaste una chicholina a Samara, soy de nuestra generación. Pero soy nena, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que ver? No, yo era chica cuando esas cosas no me dejaban ver en mi casa. Bueno. ¿Qué dice? ¿Ves? A mí sí. Yo no necesitaba ver, o sea, yo la vi. Yo vi con René Jolivet. Con René Jolivet, me acuerdo que quedó. ¿O Julio Alonso? Con René Jolivet me parece. Seguro que quedó. Uno que tuteó. No, en el caso de René Jolivet quedó realmente espantado por la situación. Alguien me va a recordar, yo no sé si no fue Julio Alonso, alguien me va a recordar, pero yo tengo el recuerdo de una nota que se le hace a la chicholina en el parador del cerro, ¿sí? Arriba, en el cerro Montevideo. Ella iba a dar ahí como una especie, un espectáculo, y recuerdo que fueron las cámaras y ella estaba sentada con su osito. ¿Se acuerdan que andaba siempre con su osito? Sí, es verdad, el osito. Andaba con su osito y hizo lo que todo el mundo esperaba que hiciera, ¿verdad? La chicholina allende donde estuviese, que era bajarse la parte de arriba, y mostrar un busto. Y estoy casi seguro, alguien me recordará o no, que toqueteó uno que un oso, fue, tipo, ¿puedo tutear? ¿Viste? O sea. Pero recuerdo igual la cara del notero, que era como, bueno, no puedo creer que estoy mostrando en televisión la teta de la chicholina. Claro, no. Estamos hablando de fines de los 80, ¿no? No era algo que apareciera frecuentemente. Sí, fue, ella tuvo su apogeo allá en la década del 80. Esa es Charlotte Canicia y me dice que tiene 23 años. Está muy mal de la cabeza, va a hacerse esto. Bueno, parece ser una familia media disfuncional. ¿Vos decís? Yo creo que ellos tienen suerte. Es un cry, igual. Yo lo metería todo en el. Claro, lo que pasa es que. Yo creo que si ellos no vivieran
en Mónaco, en Saint-Tropez, no sé en qué parte del Mediterráneo es que viven, y vivieran, en, por ejemplo, en Texas o en Virginia, uh-huh, estaríamos hablando de que esta familia sería la protagonista, sí, de una de esas películas donde cinco adolescentes pinchan en la ruta, una familia de estas los secuestra, los, sí, tortura y se los come. Sí. O sea, digamos que su disfuncionalidad queda maquillada en esa nube de pedos en la que viven, ¿no? Sí. Pero son gente. Yo no les tengo mucho. Recuerdo, sí, las historias de cuando apareció la mujer de Canilla y las historias que tenían entre ellos, las declaraciones que hacía esta señora. A mí, ¿sabes lo que hoy me pasó? Hoy parecen tibias, pero en la década del 90, una, sí, persona que dijera, claro, que baña a su perro en agua mineral. Claro. ¿Saben que a mí? Era una cosa poco frecuente, ¿no? Capaz que a ustedes les pasó, pero hubo un momento, digamos, del pasaje de mi adolescencia a mi adultez, en el que hubo algo que no me cerraba respecto de la familia Canilla. Y es lo siguiente, que cuando uno es niño, adolescente, yo qué sé, te dicen, sí, es millonario, sí, para vos en un momento la gente tiene plata, son todos millonarios. Sí. Pero después de grande, te pones a pensar, y yo, sí, pero Canilla, o sea, Canilla no es que tuvo una carrera, no, futbolística que vos digas, no sabés, o sea. ¿Cómo sostenían ese nivel de vida? No, perdón, ¿cómo sostienen? Porque ellos hicieron un reality en España. Porque jugó en River, en Boca, en Atalanta. Jugó en Italia. A ver, jugó en Escocia, creo que jugó. En Escocia, en el Celtic, los Rangers, sí, no sé. Sí, pero jugó. ¿En Estados Unidos no jugó? Claro, no estamos hablando de un tipo que jugó en la Juventus. Pero no tengo duda que debe haber ganado muchísimo dinero. Y que evidentemente supieron, más allá de la... Estamos hablando de gente que vivía en castillos, que... Sí, pero esas cosas antes de saber, capaz que se... Para un jugador de fútbol... O sea, los efectos de lo que mostraban, sí, al mundo, era una vida que no se la... Yo qué sé, hoy se la... Digamos, el paralelismo sería Cristiano Ronaldo, ese tipo de gente. Y además, en una época donde los contratos no eran multimillonarios, no, como ahora, pero, me parece, a ver, ¿no? Pensemos que nosotros teníamos a Walter Pandiani, que tenía una colección de 20 autos. Sí. Y era un tipo que jugaba en el fútbol español. Sí, pero jugó, y que arrancó en un equipo que era top 4 de Europa. Pero o arrancó sea, grande. Jugó 3-4 años ahí. Sí, bueno, pero. No es el caso de Canilla. Yo, el caso de Canilla, yo no recuerdo bien cuál fue su derrotero. Yo no sé si no jugó en la Roma también, Canilla. ¿Algún año jugó en la, no jugó, en la Roma o en la Lazio? No jugó en equipo medio pelo. O sea, no era. Y no era un delantero en te absoluto lo pongo del así, montón. Nunca jugó en equipo que ganara nada. O sea, estamos hablando de esa clase de jugador. No era un top, top nada. De hecho, es más. En la década del 90, el otro día viendo una entrevista con Bilardo, me enteré que no lo iba a citar, o sea, lo llevó Maradona de pesado. Porque eran íntimos amigos. Claro, lo llevó Maradona de pesado porque lo amenazó con que se bajaba él del Mundial. O sea, si no lo llevaba Canilla. ¿El 90? Sí, que estamos hablando del momento más top del tipo. Bueno, igual, pero eso habla, no habla muy... No habla muy bien de Bilardo, ¿no? Porque bueno, mirá que los delanteros que tenía Argentina eran terroríficos. Todo bien, pero... Estaba el jugador este, el alto algo, este. Algo, no. Yo entiendo que es un personaje. Está todo bien, pero... Algo sabe, ¿no? Si quieren les digo, River, Gelas Verona, Atalanta, sí, Roma, Benfica, Boca Junior, Atalanta, Dundee, Glasgow, Rangers, Qatar y Wembley. No, se juntó con mucho dinero. Creo... Para mí, cartón pintado. Todo lo que mostró toda la vida, cartón pintado. El castillo ese para mí fue a Disney, se sacó una foto y dijo, no, vivo en un castillo. No, yo no. Lo del agua mineral es verso, ya te lo digo, es verso. No, pero ella hacía declaraciones muy polémicas. La Ferrari acuerdo, esa de la foto era prestada, alquilada. Me acuerdo que ella decía, ¿para qué va a comer mortadela si en casa come caviar? O sea, fue como la primera mediática, y por suerte acá todavía no entramos en esa pavada. Pero creo que después de eso, la Argentina empezó a mediatizar. Ella inauguró ese segmento. Creo que fue ella, sí. Probablemente se podría decir que es la primera botinera. Sí. Más allá de eso, a mí me parece que debe haber hecho una diferencia económica importante y creo que, sin duda, como todo deportista, o la gran mayoría de los deportistas, cuando dejan la práctica, el dinero no fluye de la misma manera. Me parece que alguien ahí supo hacer las cosas bien y me inclino más por ella que por él. Porque ella es de una a la hora, ahorita, ¿no? No tengo claro eso. Sí. Pero me parece que no es ninguna pelotuda, digamos. Es una tipa... ¿Contra todos los pronósticos? Sí, que más allá de toda esa superficialidad, que a la larga vos no sabés cuánto los termina perjudicando o cuánto les termina dando. Porque en este mundo idiota en el que vivimos, esta gente
por decir estas estupideces, terminan pagándoles capaz $100,000 para hacerles una entrevista, uh-huh, o una fortuna para una sesión de fotos, un montón de cosas que vienen acompañadas de vivir en esa nube de pedos, sí, y fomentarla. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que ella, me parece que debe haber manejado inteligentemente. Ah, eso es seguro. Sus Sí, a mí me entró esa duda porque dije, bueno, pero... Pero en algún momento se decía que ella andaba con las bolsas de los locales y compraba en tiendas de descuento. Como si yo, sí, te dijera, se me... Bueno, iba con la bolsa de Louis Vuitton, claro, y se compraba las cosas en H&M. Eso es agua para mi molino de cartón pintado. Sí. Porque uno dice, si Claudio Polcanilla tenía esa vida, una vida que tenía, por ejemplo, yo que sé, el Tino Baggio en esa época, vos decís, pero la diferencia es abismal entre uno y otro. O sea... Y yo no. Pero viste que, volviendo a lo terrenal, porque eso es un divague de gente que no es igual que nosotros, digamos, porque por lo mediático y acá, le hablo por ustedes, sí, claro. Hay gente que tiene tremendo auto y en la casa come arroz. Claro, sí, yo sé que son elecciones y qué pasa. Sí, elecciones. O tiene tremendo auto, claro, impresionante, bueno, y alquila. Llevando en el mundo ese, digamos, como de las parejas deportivas y como gente del espectáculo, suele pasar. De, sí, hecho, la versión nueva esta, que es Wanda Nara, es un poco eso. Muchas veces se le dice, pero alquilan un avión y en realidad no tienen por qué hacerlo, pero lo hacen porque, bueno, es una forma de mostrar, sí, no, y mirá, la gente compra, viaja un avión privado, ¿no? Lo que pasa ahora con las redes también es que mostrando, exacto, eso, exacto, para mostrar eso, ellos muestran eso, pero a su vez las marcas les pagan para, bueno, que ellos puede ser. Entonces también están facturando. Yo creo que no hay que subestimar los salarios de los deportistas, ¿no? No. Yo creo que ya a toda persona que... Basta ver, a veces uno ve jugadores uruguayos que tuvieron un pasaje modesto por el fútbol europeo, a veces ni siquiera jugando, y vos ves que los tipos, algunos tienen buenos autos, tienen un trabajo, sí, sólido, sí. O sea, mientras están en la práctica profesional, cuando vos estás a nivel de élite, te alcanza para todas las pelotudeces de la Ferrari, claro, el apartamento de super lujo, para eso ganan todos, para, claro, eso. Claro, pero pasa que acá estamos hablando de una instancia muy por encima, claro, de eso. Y a mí lo que me llamaba, sí, la atención, pero, era... Sí, pero no era que... ¿Cómo puede ser? No, que pero no era... No, pareciera, pero, que era el deportista que vivía mejor cuando tiene 300 no, deportistas. Pero yo no recuerdo, no. Yo recuerdo que ella hablara... De... Yo no sé si eso... Yo recuerdo ella diciendo... Sí, tengo ganas de irme a Portugal porque vi un castillo precioso. Sí. De ahí, yo nunca en la vida los vi adentro de un castillo. No, capaz, sí, que, capaz que vivieron en un castillo. Sí, capaz, además, que vivieron. En el reality que hacían, pero en España. Pero capaz que lo alquilaban en $20,000 el castillo. Pero capaz, pues, que en Escocia se lo daba el club. Y estos tipos, estamos hablando de gente que gana capaz $150,000 por mes, por abajo, sí, la pata. No, entonces, el nivel de vida, la diferencia... ¿Cuánto sabe cuál es, Gonza? Suponete. Yo te entiendo. Si este vive así, no, ¿por qué Cristiano Ronaldo? No, mi punto es, ¿cuántos tipos había como Canilla en su época? Claro. Que ganan lo mismo que él. ¿Qué? 300, 500. Capaz. Pongamos 300. ¿Por qué él vivía en un castillo nada más? No, de los 300, ¿de verdad yo voy a creer que el único jetón era Canilla? ¿No sería que en realidad no se podían pegar, no, ese tipo yo de Yo creo vida? Que eso, no, no. Yo creo que gran parte de eso es porque a nosotros en esa época no nos llegaban en absoluto las noticias de lo que pasaba con el resto. Está, pero había un montón de sudamericanos. Maradona, a ver. Salva, Maradona se trajo para el casamiento. Es verdad. En la década, fines de los, claro, de los estamos 80. Hablando del top, top, top. Todo top, lo que quieras. Y además amigos. Se trajo en avión. Claudio Paul. En avión. Sí. A todos los compañeros gastó no sé cuántos millones de dólares. En una época, sí, sí, que sí, hablar, sí, de millón de dólares, sí, sí, era absolutamente estratosférico. Sí. Se los trajo a sus compañeros en Nápoles, se los trajo en aviones privados. Sí, 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 sí. Un casamiento para no sé cuánta gente, millones de dólares reventados, o sea... Lo que pasa es que nosotros no sabíamos lo que hacía, yo qué sé, Butragueño. Capaz que Maradona con la plata era más de la planta, ¿viste? Menos que todo, más como uno. Sí, seguramente. Sobre todo con los sacos tipo, de pieles. Claro, era más como... Sí, sí, sí. Mucho saco de piel. No estaba comprometido con la ecología todavía, bueno, porque aún, no estaba de moda. Era, no estaba todavía, claro, no había conciencia. Después que se concientizó y empezó a trabajar por un mundo mejor, y es lo que es hoy, ¿verdad? Pero bueno, qué 80 todo, qué 80, ¿no? Qué 80 todo.
Qué personajes raros, qué bizarro que se ve hoy desde acá, ¿no? Cómo cambiaron los cuerpos, Beatriz Salomón, toda la época de Olmedo, ¿no? De lo que eran los minunes, los minones, Silvia Pérez, que ahora... Sí. A mí una cosa que me llama la atención es, hoy cuando estábamos haciendo, digamos, este relevamiento, esta curiosidad, sí. ¿Verdad? Que es cultura que también, ¿no? De la vuelta de... La Chicholina al cine porno. No, eso lo desconocí. A mí me impresiona. Pero ¿esto es confirmado? O sea... Sí. Arrancó todo porque leí... Esta da vuelta a la Maki de la MILF, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está. Abuelilf. No. Abuelilf. Mirá, ah, la actriz Chicholina vuelve al cine porno a los 64 años. Una señora que fue diputada, ¿no? Sí. ¿Cómo no? O sea que a Berlusconi lo come acá y... Tengo la sensación que ella una vez lo depone en el barrio, en el baño químico del Fórum. Sí, capaz que sí. Yo creo que la actriz Chicholina ha anunciado que vuelve a la industria del entretenimiento para adultos después de 27 años. Yo soy la primera Lady Gaga. No será un regreso, sino el regalo más grande a mis fans, dice. La actriz, modelo y exdiputada Ilona Staller, más conocida como Chicholina, ha anunciado que vuelve a la industria del entretenimiento para los 64 años. Porque ella es húngara, ¿no? Así lo ha confesado en una entrevista para la revista Vanity Fair, que se ha publicado este martes. En ella se sincera y habla de su infancia y sus primeros pasos como modelo. Yo soy la primera Lady Gaga, un ícono comercial al otro lado del océano. Comenzó su carrera a los 13 años cuando se convirtió en modelo, a la vez que lo compaginaba con ser limpiadora de hoteles en su país natal, Budapest. Claro. De esta etapa recuerda cuando fue captada como espía de políticos y diplomáticos en la última etapa del Telón de Acero. Oh, debía ir a sus habitaciones, hacerles hablar y fotografiar los documentos que encontraron en su equipo. ¡Ah, divino, pero qué lindo! ¡Divino! ¡Espía Matajari! ¡Qué lindo! Y ella lo tras, cuenta tomando mate, ¿no? Así sí, tras tranquilo. Un matrimonio fallido, dio el salto a la televisión italiana en 1975 con una escena erótica en una bañera. Pero, ¿y ahí cuántos años tendría en el 75? Hace 40. Y bueno, tienes 24 años. Sí. 25. Poco después se introdujo en el cine para adultos, donde llegó a ser una celebridad en Italia o España. Ahora, tras retirarse de su etapa como diputada, donde defendía la libertad sexual y rechazaba el maltrato animal, busca productor para su última película de culto erótica después de 27 años. Chicholina recalca que no será un regreso, bueno, como que va a ser por única vez. Claro, lo que pasa es que se tiene que aggiornar también, porque ha cambiado mucho el cine de entretenimiento para adultos. Si bien era una mujer muy osada en sus propuestas, ¿no? y adelantada. ¿Sí? Y ya jugaba con ciertas cosas que... Por ejemplo, hizo escenas escatológicas. ¿En serio? Sí. Hizo alguna otra cosa. Ah, la mierda. ¿Cuál es? Sofilia. ¿También? Sí. ¿Era ella la del... ¿Pero se veía lo del equino? ¡Ay, está! Por... sí, Gonza. Yo recuerdo que se hablaba de eso. Le va a venir a él. Yo nunca la vi, la película del equino. No, yo la película no vi, pero tengo el recuerdo de la imagen, de verla, digamos, o sea... No sé, la verdad que no me puedo acordar. Capaz que la vi la película y la trama de repente. A ver, Jimena, seguro que la vio. A veces pasa que vos estás contando una historia y decís, vos, acá solo hay espacio para ir hacia un lado. Y es que el equino tenga sexo con la protagonista de la novela. Con la equina. ¿Que no? Ah, que no lo habrán filmado de verdad, capaz que habrá hecho. Está, no, pero eso está seguro. O sea, capaz que quiso decir que lo falsearon, eso puede ser, la verdad que desconozco. Pero la imagen está. O sea, pretende ser eso, digamos. Capaz que es como, no, mirá, somos actores. ¿Viste? Somos actuando. Actores, queremos actuar. Sí. Ahora, ¿qué pensarán ahora? Porque ahora también la mujer tiene otro lugar en el mundo. En los medios, en la sociedad. Antes era la cosificación de la mujer a más no poder, ¿no? Sí. En los programas de humor, incluso en ¿qué dirán las mujeres ahora que rechazan eso, digamos? Que vuelva la Chicholina a ser un ícono sexual, digamos. ¿Me explico lo que Sí, se entiende. Sí, igual ahí hay que ver qué rol jugaba esta mujer, ¿no? Si de alguna manera estaba reforzando esa
esa imagen o en realidad era una mujer que servía para ayudar a liberar cierta segundo, cosa. Porque además siempre pareció una mujer con una personalidad muy fuerte y muy libre también, ¿no? Sí. Bueno, hablaba de libertad sexual, ¿no? Sí. Además de la defensa de los animales. Sí. Una estrella pop. Sí. Una verdadera estrella pop. Fue como pop. Un ícono. Aparte, yo me acuerdo que acá, ya que estamos hablando de ochentas. Me está matando porque, claro, pienso, en este momento me está escuchando gente que es como escuchar a mi exabuelo hablar de Betty Page. Sí, igual. Exactamente igual. Claro, cuando Natalia Oreiro no hizo de Betty Page, tuvimos que googlear a ver qué era. Bueno, me acuerdo que en los 80, en el show de mediodía, Mari da Acuña hacía de la chicholina y mandaba la tanda con el vestido tipo princesa blanca. De tul y con el osito de peluche. Claro. O sea, uno se imagina la chicholina así. Sí, es niños, que creo que ustedes es, no saben. Pero... Es la imagen que mantiene, con esos vestidos como de princesa y esa costumbre suya de, bueno, de rápidamente bajar un bretel y quedar con el busto al aire, ¿no? Uh-huh. Como una cosa ¿busto de... ¿Busto hecho? Pregunto. Y yo calculo. La verdad que no sé. No, no, no. No, nunca le pregunté, pero... No, yo tampoco. Ahí se lo ve muy... Muy natural. Se lo ve muy fresco para ser 64 años, ¿no? Ok. Quiero decir, no, porque no... Porque viste lo que dijo Mónica, ¿no? Que hay que... Que la piel se le quedó muy estirada, por eso... Se agrega más. Agregar más. Sí, lo que no sabemos qué puede terminar, ¿no? En la que tenga que deportar dos planetas. Acá nos dicen que Claudio Pol hizo mucha plata con la franquicia de la vincha de cordón. Yo no creo que haya hecho mucho dinero con eso. Pero capaz que hoy la haría, ¿eh? Ojo, capaz que hoy haría plata. En esa época todavía no, el mercadeo estaba ya avanzado, pero no tanto. Mira, Fito Gali dice que fue gran consumidor de la chicholina. Uh-huh. Y que bueno, no sé después qué le pasó, pero ahí ¿sabe que, le gustaba no, la chicholina. ¿Qué te pasó, Fito? Alguien nos dice que lo que dijo en segunda pelota... Se despistó. Se despistó. Fito, tenemos que hablar. Fui gran consumidor de chicholina y está. Di vuelta a la máquina. Acá nos dicen que lo que dijo en segunda pelota fue que lo del caballo era mentira, que fue un fotomontaje y además no autorizado y que terminó un juicio que ganó. Lo cual, claro, porque eso yo seguro que sería, pero capaz que está, que le pusieron. Igual te digo que para la época se lo hizo Pixar el fotomontaje. Yo no lo quiero discutir a la chicholina, pero se veía. Porque viste que en esa época el fotomontaje más o menos te das cuenta. Te digo que era, se ve que trabajaron bien. Claro, no es un fotomontaje ahora. Ah, bueno, ahora puede ser. Capaz que hicieron cosa, un montaje y después le agregaron la foto. Ahora se puede hacer cualquier cosa, te digo, porque anda circulando esa foto que estoy con un dálmata yo. Sí. Que es mentira. Vos nunca estuviste con un dálmata. Nunca estuve. O sea, sí estuve. Sí. Pero no así. No así. Digo porque van a ver y se va a ver el video también. Se va a espiralizar en cualquier momento. Pero, y... Se va a espiralizar. Pará. Pero y vos, el video son 6-7 minutos donde increíblemente. Lograron que aparezca yo. Excelente. Y se escuchan palabras que son muy parecidas a un tono de voz muy parecido al mío. Pero no pero soy vos, yo. Esperá, vos podés hacer un fotomontaje justamente como la palabra indica con la foto. Pero en un video. Mirá, yo no sé cómo lo hacen, pero en este caso lo hicieron. Porque yo no estuve ahí con ese dato. Yo lo voy a subir, la tengo acá, voy a subir a pero. ¿Cómo llegamos? Parece que ganó un juicio por difamación, por eso y todo. Nos dicen varias personas, ¿no? Sí. Eso fue lo que dijo. Sí. Yo te digo, la podríamos buscar y saquen ustedes sus propias conclusiones, pero... Y no, pero si ganó un juicio debe ser difícil. Alguien nos lo mandará ahora. Sí, pero te repito, o sea... Estamos hablando de un video de la década, principios de los 90. De verdad, estuvo Pixar atrás de eso, porque es... A ver, dicen, el caballo uruguayo se llamaba Incitato. No, Incitato es un caballo... Que trabajaba en una juguería de Salto Tacuarembó, y hacía un show en Salto. Que ustedes tienen que conocerlo. Yo recuerdo una anécdota sobre ese caballo que parece que participaba en un show. ¿Quién? El caballo. Ah, pero decíamos hablando de la chicholina. Estamos hablando de Salto, del interior profundo. No, porque si el caballo de la chicholina del uruguayo, ya la nota claro, es eso, otra cosa. Acá acá había un show que incluía... Un caballo. Y no había fotomontaje y el show era en vivo arriba de un escenario. Y bueno, eso es lo... Por eso uno dice a veces, ¿qué tanto nos falta recorrer Uruguay, eh? ¿Qué tanto nos falta conocer lo que... Uh-huh.
El Uruguay más profundo. El Uruguay más profundo. Con un montón de cosas interesantísimas desde el punto de vista cultural. Con una oferta cultural interesantísima. Sí, interesantísima. Ah, como estamos viendo. La investigación que estoy haciendo, que ustedes me ven que estoy a cuatro computadoras sobre el tema Chicholina, parece que el juicio se la ganaron porque lo que hicieron fue poner una actriz haciendo de ella. Con razón, porque lo que yo vi, digo, si no era montaje, bueno, ahí está el. Parece que le el fotomontaje era hacia la dama, actriz, claro, hacia la actriz y no hacia el equino. Pusieron a alguien y dijo, ¿te parece la Chicholina? La circunstancia se dio. Existió y se dio. Si a vos lo que te preocupa es saber si alguien mantuvo relaciones con el equino. Sí, se hace y es mucho más frecuente de lo que. Y pasa un montón de gente que tiene un estudio y bueno, cuando vos ves que. Y si vos lo que estás preguntando es cuándo termina, bueno, cuando termina. Mirá, la cosa es clarita. Cuando vos decís vos, esta gente, y cuando vos ves que alguien tiene un estud, sospecha. ¿En serio? ¿Cómo sospecha por un estud? Primer paso para que alguien mantenga sexo con un equino. Tenés un estud, lo cepillás, le acomodás las crines. No seas malo, por favor. Ahí no, ese es el principio. Estás en una actividad bastante erotizante. Eso que le toca la trompita y le dan terrones de azúcar o zanahoria. Bueno, ahí tenés. Pavadas, ahí tenés a alguien que está mucho más cerca de tener una relación con un equino, de la que, bueno, tenemos nosotros, por lo pronto, que vemos un caballo pasar y, hola, señor caballo, y nada. No, porque también van, le hacen carita, lo franelean al caballo, bueno, ¿qué crees? El caballo es un ser humano, al fin y al cabo, también. Hay dos o tres mensajes que nos dicen. ¿Sientes lo mismo que sentís vos? No. Que está bien, que ganó el juicio por lo del caballo, más no una escena con una pitón. Tenemos dos o tres. Ay, ah, sí, la favor, escena con la pitón, sí. Y esto no. No, justo una pitón, ¿no? Pero bueno, sí, esa creo que eso es en Chocolate Bananas. Eso no decían. Yo esa no la vi. Chocolate Banana pasa de todo. Una pitón es muy grande, yo estoy errado. No, pero lo de la pitón, viste, vos lo vas midiendo. Sí, claro. Vos lo vas midiendo. Las cosas que tengo que escuchar. Y además es como mucho músculo, ¿no? Sí. No hay hueso. Yo tuve una pitón en el cuello, ¿te acordás? Por eso. Sí, yo tuve dos boas y una pitón. A mí lo que más me impresionó, además de que es grande, es que la tocas y es como tocar, tiene movimiento, es como tocar realmente un brazo. Una cosa rarísima. Un la sensación ancho, ¿no? de tocar la piel es muy rara de una pitón. No, pará. No puede ser así. Te lo juro por mi vida. Mañana te traigo una. Perdón. No. Yo la foto de la que tengo yo, así. En la parte más ancha era así. Capaz que la. No, la cola no, espera. Obvio, empieza más fina. Voy a pedir a mi casa que me mande ya mismo la foto. La parte más ancha, sí, yo creo que. Después las boas son así, que también tuve boa albina, trabajando, ¿no? Haciendo notas. Pero la pitón era así. No sé, mi conocimiento. A mí pitón era una pitón albina también. Ay, capaz que tuvimos la misma pitón. Pero era pitón, no. Compartieron pitones. Compartimos pitones. Qué increíble. Sí. Es que. No, boa. Acá en Uruguay. No hay muchas, ¿qué iba a hacer? Es como. Es típico que vos te conseguís una pitón y ya te enterás que antes que vos anduvo con un amigo. Es tal cual. Ay, pero ¿de qué hablas vos? Se van pasando los pitones. Yo la verdad que cuando me relacioné con la pitón albina, era en un contexto en el que yo sabía que no iba a ser el único. Seguro que antes sí. Y después, porque fue un tachangó. Porque ¿dónde fue? Contanos. En San José. Mira, entonces no es la misma. En San José. No, pero era una feria. Era una feria. En un evento, un festival. Nosotros estábamos transmitiendo y en un momento apareció y bueno, y hubo ahí, dale, vamos arriba. Y nunca había tocado una serpiente yo, jamás en mi vida. Yo tampoco. Y apareció esta, estaba. Vos sabés que, hablando del paso del tiempo, y no, ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película esta que se estrenó, que se hizo para televisión de HBO. Uy. Sobre Lyndon Johnson. No. Que hace del presidente el señor este de Cranston. ¿Cranston es? No sé. El de Breaking Bad. Ah, sí. ¿Está bueno? Es increíble, pero vos sabés lo que te deja. No dejo de. Pero la estrenaron ahora, ¿no? Una baraja muy particular. Bueno, ¿no? Es increíble. La interpretación está brutal y además, bueno, todo. Actúa bastante pero, bien ese actor. Sí, al final se desempeña bien. Sí. Está Martin Luther King, porque, claro, es el presidente. El presidente que de alguna manera tiene
una importancia fundamental en todo lo que es el movimiento por los derechos. Sí. En Estados Unidos, por los derechos civiles. Viste, cuando decís, yo no puedo. No te entra en la cabeza que esas cosas pasaron en la década del 60. Sí, no pasaron, o sea, 50 años. Nada. 50 años. Y había gente que se escandalizaba porque en un lugar entraban negros. Sí. Es increíble. Locura. Es increíble. O sea, yo sé que. Pero cada vez que pasa el tiempo y yo no dejo de sorprenderme. Cuando veo ese tipo de cosas. No, además de que la película está buenísima y como, ahí te das cuenta que como documento histórico me parece que es súper interesante. Que en términos históricos, 50 años, que es un montón, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista histórico, no es nada. No es nada. Es un abrir y cerrar de ojos. Sí, es un mojón. En realidad, cuando eso es un lindo razonamiento cuando uno está muy apesadumbrado porque ve que el mundo se va a la mierda, básicamente, y uno dice, vos, ¿qué estamos haciendo con esto? En realidad hay cierto cambio de conciencia que va muy acelerado si se mira desde ese punto de vista, porque es cierto que dice, o sea, hace 50 años más, es decir, nada, estas cosas ocurrían. Hoy todavía hay conflictos de este tipo, pero claramente ha habido un avance, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo. De hecho, hay un presidente negro donde ocupaba el lugar Johnson en ese momento, en Estados Unidos, algo que en ese momento era absolutamente imposible. Impensado. Imposible, sí. Impensado, no había manera. Pero es un ejercicio así como cuando necesitas darte un chute de optimismo, así, bueno. En realidad, en los últimos años, los ciertos cambios de conciencia se han acelerado, desde un punto de vista histórico, ¿no? Claro, en el lapso de una vida es mucho tiempo, pero desde un punto de vista histórico, decís, bueno, ahí está el cual, hace 50 años pasaba eso, y bueno, no es que estemos bárbaros, ¿no? Pero por lo menos en algún sentido estamos bastante mejor hoy, ¿no? Sí. Igual, bueno, no deja, hablando de que es una cosa, una charla frecuente que tenemos, ¿no? Hablando del paso del tiempo y más que del paso del tiempo, lo vertiginoso de los cambios. Sí. No solamente desde el punto de vista tecnológico, que quizás eso cada vez nos asombre menos, sino desde el punto de vista de la mentalidad y los valores que se van modificando, quizás a la misma velocidad que los avances tecnológicos, al fin y al cabo, porque cuando vos ves los antecedentes, ves una recreación de época cuando decís, a ver, está ahí, esto está a la vuelta a la esquina, no es que andaban con espadas y yelmos y viviendo en castillos. Claro, decís vos, esto está a la vuelta a la esquina, no. Hay gente, muchísimas personas que están vivas, o sea, un montón de personas que están vivas que fueron actores importantes en esa época. Sí. Y Peñarol ya había ganado una Libertadores. La Chicholina ya había nacido. Otra que había nacido ya estaba espiando en los hoteles. En los hoteles de Hungría. Eso lo de espiar. Sí, eso para mí era desconocido. Es interesante, ¿no? Anda a saber que tanto era así, ¿no? Y a quién le tocaba espiar, ¿no? Bueno, pero y en qué contexto. También en el contexto de anda a hacerle algo a alguien dentro de un país. Sí, no, comunista en esa época, ¿no? Lo que pasa es que uno no necesariamente tiene que asociar la tarea de espionaje a la violencia. A veces no, digo, si te descubren. De hecho, ¿te acordás que hablamos lo bravo acá? Si te descubren, cuando estás en el campo enemigo. Campo amigo. Sí, pero muchas veces ese trabajo se haga en campos neutrales. ¿Te acordás que hace un tiempo hablamos que nosotros decíamos, esto no es algo que haya pasado acá? Acá operaron montones de personas así, para un lado y para el otro. En Uruguay, que vos decías, ¿quién carajo le importa? Lleno. No, pero funcionaba en todo el planeta, porque la teoría en un mundo convulsionado que se iba. Es como esos juegos. ¿Viste esos juegos ahora que Salva, vos vas a ir a Consentidas? Sí. Estás invitado, yo me acuerdo de jugar esos juegos de velocidad que tenés que cambiar de colores. Por ejemplo, hay baldes de un color, entonces vos tenés que sacarlos de un color y poner los tuyos. Sí. O un juego que tenía Cacho Bochinche que eran como. Son como especie. Platito, una tacita. Un palo. No, como dos conos ¿sí? Unidos. ¿Sí? Y que para arriba tiene un color y para abajo otro. Sí. Como yo te dijera, para arriba es blanco y para abajo es rojo. Entonces vos tenés que. Los que juegan con el blanco tienen que poner el blanco. En ese juego que es de permanente cambio, ¿no? Donde cada. Y así se disputaban se disputaron el planeta durante 50 años. Entonces toda parte del mundo
si operaba uno, tenía que operar el otro. Y sí. si todavía no estaba operando uno, mejor. Iba a operar yo primero porque nunca sabes de qué lugar claro, se podía apoyar un movimiento para expandirse. Uno dice, bueno, está Italia, un territorio lindo para disputarse, pero uno tiene la sensación de que acá estamos tan lejos de todo. Y no. ¿Qué vas a estar? No, pero era mucho más importante América que Italia. Sí, no, me refiero a Uruguay específicamente. Claro, pero decís Uruguay y las mismas conexiones que habían entre Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, sí. Paraguay, en el con el plan Cóndor era sí. lógico que existían, es esperable que existieran desde el punto de vista de la organización, de la resistencia, uh-huh. De izquierda, digamos, a ese movimiento. Ahora, hablabas de Martin Luther King, de la lucha por los derechos civiles, ¿no? De un Estados Unidos conmocionado y queriendo cambiar. Y vemos ahora, en 2016, a un Donald Trump. Bueno. Me impresiona. ¿Hasta dónde avanzamos y hasta dónde estamos retrocediendo, no? Explíqueme eso, Cerebrito. A ver, explíquemelo usted. Y bueno, lo que te explica es que hace 50 años tenían gente que todavía seguía, que pensaba que un negro no podía entrar al mismo espacio que un blanco, que necesitaba estar apartado. Claro, pero en el 2016... Entonces, pero hay gente claro. que no evoluciona. Donald Trump piensa más o menos eso y no, además no que piensa. Hizo su data, o sea, él piensa otras tampoco. Cosas, digamos, y además es una persona que a mí me parece que él considera que el fin justifica los medios. Mm. Y él cree que haciendo uso y manejando el temor de la gente... Y poniéndole, y de alguna manera, que no es muy distinto a lo que hace su gobierno, ¿no? Ponerle forma al terror y decir, bueno, el terror es un señor que se llama Bin Laden. Y bueno, ahí está lo que está destruyendo nuestro modo de vida. Y simultáneamente a eso hay gente que desfila con capuchas blancas y con banderas sureñas con total impunidad en Estados Unidos. Porque no, esa gente sigue existiendo. Entonces, a mí no me parece que es lógico y siempre vos vas a tener un montón de gente que va a ser reaccionaria. Sí, capaz que lo que parece ilógico en realidad tiene bastante sentido cuando no lo ves de esa óptica histórica. Lo mirás así y decís, bueno, si había gente... Los padres de un montón de gente que quizás piensa así, eran los defensores los que se levantaban de un lugar cuando entraba un negro. Increíble. Los que consideraban que había que darles palizas para que estuvieran... estuvieran en raya. O sea, todo vos haces un compilado de películas, quizás en el cine hay una oferta interesante de ver todo lo que fueron esas luchas por los derechos civiles. En el deporte, situaciones vergonzosas. Pero nos llegó acá también eso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era chica, yo no sé si eso fue verdad o no, fue una leyenda, que había una confitería en 18 de julio que no dejaban entrar. Bueno, pero eso... Ahí sí, capaz que lo podés pensar como una cosa. Acá el derecho, el famoso derecho a admisión sigue existiendo. Y aunque no sea a personas negros, la marginación a los pobres, y claro que se los margina. No, si sigue existiendo el derecho de admisión. Bueno, se amparan en no puedes entrar. Porque me parece que no se puede. Está prohibido. Hay formas sutiles. En el ideario popular, la gente cree que eso realmente existe, pero no existe. Legalmente no existe. Pero de hecho, hubo un lío bárbaro el año pasado con un boliche que no dejaron entrar a uno porque tenían pinta de. No, pero el tema generalmente se termina. Se hacen historias de ese tipo de situaciones cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el color de piel. Sí. O eventualmente con, creo que la otra vez era porque supuestamente un seguridad dijo que, bueno, esta persona es gay o no sé qué, y a partir de eso. Pero no, lo bien que hizo, la marginación a los pobres acá es histórica. Yo creo que hay montones de nosotros que podemos sumar anécdotas de habernos quedado parado en la puerta de un boliche sin mayor explicación de quedarte parado. Y porque tenías que entrar otra gente, porque no tenés tal campeón, porque no tenés tal ropa, porque tenés un gorro, un gorrito. Entonces, bueno, con el gorro le pasó a Salva no hace mucho. La casa, sí, como el pero hoy, yo no sé si se puede. Hablando de derecho de admisión, ayer no le di derecho de admisión a una gente que estuvo en mi casa, llamé al 911 y tengo que decir que a los 3 minutos estaban en casa. Cero ficha. Le mando un beso de verdad. Estoy totalmente conmovida por cómo me atendieron y lo bien que respondió el 911. Hay que decirlo también, nos quejamos, pero...
Pasan 48 minutos de las 12 del mediodía. Esto es muy... Gonza, en una entrevista a Ali contaba que cuando había ganado su primera medalla de oro pensaba que iba a ser un orgullo para su país. Se sentó con su medalla colgada en su ciudad natal y lo hicieron levantarse. Era solo un negro con medalla. Bueno, no es de extrañarse. Y esto debe haber sucedido allá por el fines de los 50, uh-huh, principios de los 60. Porque para que Ali fuera, antes de ser boxeador profesional, estamos hablando de esa época. Alguien por acá dice, el Chino Recoba fue el jugador mejor pago del mundo en la época que no jugaba ni 5 minutos. Bueno, claro, pero jugaba en el Inter, ¿no? Sí. En una época en la que el Inter era un equipo, bueno, todavía lo es, un equipo muy importante, lógicamente, pero... Acá en Melo, hace 20 años no dejaban entrar a negros al Club Unión. Bueno, acá nombran, claro, 20 años un bar... No hay nada. A mí por usar cresta no me dejaron entrar un boliche. En pila de boliches aún existe la casa, se reserva el derecho de admisión, dice Belu. Bueno, pero hay que averiguar porque eso no debería ser. Sí, claro, pero muchas veces... Te lo dicen y está. Lo que pasa es que hay como cierta cosa ahí que... Bueno, está, pero también mirá cómo vino vestido, ¿qué querés? No podés. Hay como cierta cosa, cierta discriminación, sí, sí, blanda, sí, entre comillas, que uno al final la termina aceptando y muchas veces... Esa discriminación termina siendo por cuánto tenés en la billetera. Porque que alguien pueda llevar determinada ropa y no otra, termina siendo... Y ahí el dicho, ¿no? Billetera mata galán. ¿O no era? Sí, muchachos, el que le tocó una lola a la Chicholina fue el maestro Julio Alonso. Yo tenía ese recuerdo, pero no. Capaz que estoy equivocado. Pero si alguien acá... Esta yo recuerdo, que le hicieron entrevistas en todo... Sí. Se paseó por todos los programas porque... Claro, fue una visita que llevó a nuestro país. Yo esta la tengo bastante presente, me acuerdo, estaban los dos sentados, o sea, es como que la tengo vista. Alguien dice, ¿se acuerdan cuando Omar Freire retó a la Chicholina a tener sexo en el estadio? Yo no lo recuerdo, pero sí me acuerdo de la de Madonna y Baggio, que ya lo mencionamos hoy a Baggio, ¿te acordás? Y que Baggio no le agarró, Baggio no estaba interesado. Miraba a Illo, ¿no? Increíble, no, en la mesa no, de... No, Baggio, no Baggio, ah, Baggio, perdón. Baggio. ¿En qué top 4 de Europa jugó Pandiani? Bueno, era un Deportivo de La Coruña que definía Champions por esos años. No ganó ninguna, la verdad, pero las definía. Este otro dice, ¿sabes cuánto canje tienen los mediáticos? Es publicidad barata para las marcas. Y bueno, puede ser que muchas de ellas sean... Sí, sí, claro. El que es un capo es el hijo varón de Canilla. Vive en Marbella, habla 5 idiomas, se empoma todo lo que ande por Marbella en 8 idiomas. ¿Quién es el muchacho el que canta? Con Jimmy en una época nos dedicamos también a ver el tuit del día, digamos, es una maravilla. Es una maravilla. Ahora tiene novia. Tenía momentos maravillosos. No sé si él ha madurado, ojalá que no, porque un crack. Este otro dice, acuérdense que en los 90 la mujer de Canilla estuvo vinculada a prostitución VIP, trata de blancas y mafia de los Menem. Yo no recuerdo. ¿Tanto? Eso. No me acuerdo, sí, pero tampoco... Qué feo hablar así la gente. No lo recuerdo. No sé, tampoco diría... ¡No! Tampoco diría, me dejás helado. No, bueno, está, no. Pero... Me dejás helado. No, es verdad. Tampoco. No diría, no te puedo creer. No es como si me hubieras... Si sacás eso y pones Juan Pablo, Carol Goitía, yo sí. no tendría la misma reacción, digamos, ¿no? Muchachos, conozco gente que le salió más barato comprar un chateau en Loire, cerca de París, que reciclar una casa en La Pedrera, aunque les parezca increíble. Puede ser. ¿Y por qué vendría a ser eso? Bueno, por lo caro que es. Canilla y los castillos y las cosas. Chiquines, ¿estás? Perdón, es invierno, feliz invierno. Es invierno, ay, sí, es invierno. Como todas las temporadas, sí, tenemos, sí, que decir. Sí. Jime, ¿estás? Sí. ¿Anika Albrite o Phoenix Marie? No sé de qué está hablando, sinceramente. Imagino que por ir dirigida a ti la pregunta, deben ser actrices porno. ¿No las conoces? Las. Bichá ahora. Dice alguien por acá. A mí me encanta la Sofía Sámolo esa. No, estamos confundiendo, me parece. Salva, cuando era seguridad de boliches, no me dejó entrar porque no tenía ojos claros ni era rubio. Él aún tenía el bigote fino y usaba uniforme gris, pero yo nunca trabajé en seguridad. La verdad que yo no sabría decir. No te lo sabría decir, Salva. Quiero saludar a una gente que nos mandó unas fotos de la guerra de las ventanas decoradas con post-it. Buenísima. Y nosotros que nos encantaría. Yo el otro día hice uno en casa. Sí. Pero es muy paloma, papá.
para ponerlo, porque era era familiar, era para nosotros. Era para la bienvenida de aquella. Claro, pero acá me encantaría, nosotros dijimos, pero tenemos el ploteo, entonces, por más que nosotros hagamos acá una reproducción de la Capilla Sixtina, no se ve, no se lo podríamos hacer. Claro. Cuando saquen el ploteo, hacemos que tenemos, hacemos uno. Sato, are you here? Yeah, of course. ¿Les contaste lo que hicimos acá en el granero? Metimos pony y tres gallinas batarazas. Nat Geo era eso, ¿ah? Dice el leñador sensible. Ay, qué lindo, Sato. Inzi y Tato practicaba, participaba, perdón, en un show que se llamaba Calígula. Anda llevando. Inzi y Tato no es de Salto, es de Paysandú. Ah, y en la ciudad, bueno. Salvador, soy el oficial que atendió a Paola anoche. Te comentó que llamó en tres minutos porque nos dijo que si no, se nos iba a complicar y sabés quién soy yo. No comentó eso. ¿Vieron a Yuya hablando? ¿Y esta Yuya de cuándo es? A ver. ¿De ahora? ¿Es esta Yuya? Ay, no veo. ¿Ves que me dejan lejos a propósito? No, esa Yuya no es. ¿La de rulos? No. Yuya tiene un programa que miro. No, ¿es esta Yuya? No. Está de pelo corto Yuya ahora. Sí, pero no. Ah, raro, parece como que no es. No es. Bueno, atento. Atento, Paola, vos que reclamabas. Me parece que hay alguien acá que. Te va a mostrar acá cómo es la cuestión con el equino. No quiero ver. No, igual esa no es la chicholina. No, pero además. Me parece que no. No, me parece que no. Pero mirá, no, para no que voy te a mirar. Son dos guarangos. Te cierro el micrófono, pero. Pero aprendé, mirá un poco, o sea, es la vida. ¡Eso es un brazo! Es la vida, no, es un brazo. Ojalá fuese un brazo, no. ¡Por favor! ¡Basta, tarado! ¡Saca eso! ¡Bueno! ¡Ay, Dios me ampare! ¿Sato, estás? Sí. Tengo un cartelito colgado en la baja espalda que dice: la casa se reserva el derecho de admisión. Solo si sos Sato y venís vestido de látex. ¿Venís? Bueno. Yo me acuerdo de la época de Gonza repartiendo colchones. Ahí por 50 pay. A ver qué más. El Canilla Chico no es el mediático, es el pintor, el mejorcito. Ah, son tres. Pensé que eran dos. Bueno. Este otro dice: Jime, estás con este frío. ¿Puedo durar más de 16 minutos? No sé si cambia la regla. Por el frío. No. Te tenés que ir. A Phoenix Maris y la ubicás. No, te tenés que ir preparando en el taxi, ¿no? O en el auto, cuando vas llegando. Quiero agradecer a los del 911 que ayer nos dieron una paliza por ver a la señora Paola a los ojos. Jodida la discriminación cibernética. Ayer, viendo Pop TV, cuando enfocaban a Salva, se cortaba con el mensaje: no puede ver por su ubicación de barrio pobre. No creo. Nos invitaron, estuvimos ahí con los muchachos locos por el fútbol. No creo que esto haya pasado. Les agradezco a los muchachos locos por el fútbol el archivo que pusieron. Sí, tuvieron un gran recuerdo. Pregunta contigo. Alguien si son. Bueno, ¿qué son? ¿Las espinitas porno del Dr. Font? No, pero. Pero capaz que hoy las espinitas pueden ser porno, porque hoy viene el doctor. Sí. La chicholina vuelve a categoría granny. No sé qué será eso, no tendré que haber leído. Jime, ¿Shayla Jennings o Tori Black? ¿Qué? No se te escucha. ¿Perfecto? Que me fijo. Ah, que te fijas. Perfecto. La mujer de Diego Latorre contó que se juntaban las mujeres de los jugadores en Mar del Plata cuando los maridos estaban en pretemporada. Nani les caía de tapado en la piscina porque decía que ella vivía en temporada de Europa. No. Como que estaba con el clima de allá. No puede ser. Igual hay que reconocer que cuando en su momento daba tanta vuelta a la Maki que terminaba siendo graciosa ya. ¿Te acordás que en pleno mundial ella decía que tenían sexo con el marido en las limusinas? Me acuerdo de eso porque creo que ahí fue que se dio a conocer el consejo de Carlos Salvador Vilardo de siempre abajo. El hombre abajo para no comer piernas. ¿En serio? Claro. Vilardo ¿dijo eso Vilardo? Sí. Vilardo es un enfermo que estaba realmente en todos los detalles, incluso en esos. Sí. Claro, ante la situación de bueno, estos hay que tipos hacer, van a mantener relaciones sexuales, que lo hagan, que no se hagan los tarzanes. Qué increíble. Sencillo, la guita del Fobal no existe, son todos canjes, no son reales los sueldos y todo eso, todo joda, discoteca, bueno,
habla acá, perdón, no, se me escapó, pero bueno, de una compra de un auto y que, no, en fin. Yo no creo que sean todo joda el dinero del fútbol, no. Parece que no. Que es cierto, sí, por pasan esas injusticias. Pero pasa siempre, ¿no? Que como eso de que al plantel del Real Madrid todos los años, Audi va y le dice, bueno, pasate por el pasate por la automotora y elegiste uno. Sí. ¿A usted nunca les pasó? No, no, no nos pasó ni con Audi, ni ni con Fau, ni con los chinos, ni con De Celeste, ni con nada. No, no. Mirá, pero bueno. Mirá si no tengo razón. Esa es la Gonzalo, pitón. Gonzalo, te estoy hablando a vos. Este ¿no? es un capitón. Esa es la pitón, sí, claro. Mirá lo que es el diámetro. No, está heavy. Está heavy. Y acá tengo... Esta es la boba. Zalayeta está considerado como uno de los millonarios de Uruguay, pero no fue de esos delanteros de élite. Bueno, relativo. No, no es relativo. No fue. ¿No fue qué? No fue. ¿Pero qué es? Otra vez volvemos a qué es de élite. O sea... No, quiero decir que no estaba en el círculo... Sí. Canilla sí era un jugador titular y marcaba goles y era un jugador fijo. Zalayeta entra de eso de esos jugadores que sí, si bien... Eso es relativo. En España juega... Zalayeta. Sí, claro. En España juega. No, no. En la Juventus juega en una Juventus muy importante. Sí, pero no juega en una Juventus del montón. No, digo que sea del montón. Digo que no era un jugador titular. En la Juventus siempre. No, en España sí. En España puede ser. Sí. No, claro. Pero además en la Juventus, o sea, estamos hablando de una Juventus que bastante, que recordemos que de hecho él es el que erra uno de los penales con los que pierden la final de la Champions League. O puede sea, ser. No es que no jugaba o que era uno que estaba guardado en el banco. No, que lo que creo que quiere decir esta persona es que se gana mucho dinero con el fútbol. Sí, sí, sí. Se gana mucho dinero con el fútbol. Efectivamente, sí. Dicen que lo que pasa es que, claro, él tiene un estilo de vida que... No, me parece que no pasa por esa cosa de los lujos y esas cosas, ¿no? Sí, ahí va en lo que también muestran, lo que no muestran. Yo creo que hay algunos que lo muestran más eso y hay otros que lo muestran menos. Cuando vos vas, Salva, vos has ido has ido de rebote, digo, pero vos vas a la concentración de Nacional y Peñarol. Y no das crédito lo que ves. Ah, sí. O sea, no estamos hablando de... No estamos hablando que te vas al parking del Atlético Madrid, ni que hablar del Real Madrid. Sí, acá. Sí. Los ves llegar y vos decís, vos, ¿y esto? Alguien me dirá, sí, no piensan en el ladrillo, gastan, lo primero que se compra el auto, todo lo que quiera. Claro, pero que compras el auto igual. Parece que no, pero esa es una diferencia sustancial. Sí, pero los sueldos que se escuchan en nuestro país son estratosféricos. Te pongo un ejemplo. El Lolo Stoyanov podrá tener el mismo auto que tiene Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Sí? El Lolo lo estaciona en la calle, como sucede, y Cristiano Ronaldo de repente tiene un garaje donde tiene 15 como esos. O sea, yo qué sé, no sé. También va en las elecciones que hacen los tipos. Por supuesto, veces, ¿no? Pero o sea, el caso de Canilla... No, por eso yo creo que cuando vos llegás... Es como en el libro de Amado, cuando está hablando de cuando... Que Zalayeta está ahí, de hecho. No sé si está... ¿Está en el libro? Claro, yo me acuerdo que estaba en la revista. No. No sé si estaba... Sí, no me acuerdo en el libro, pero... O sea, está consignado. No sé si habló con sí, él, digamos. No, digo que está por eso. Que en la revista, cuando sale... El libro fue un poco el disparador de aquella lista que salió en Caras. Lo que quiero decir es que en un pasaje de ese libro se decía que en nuestro país, después de... creo que el ingreso que hablaba eran $20,000 por mes. Ya da igual. Claro. Ya está. Después, y alguien me dirá, es una fortuna. Nadie está diciendo... No estoy diciendo que la tenga, no estoy diciendo que es poca plata. No, poco sí. Lo que digo es que $20,000 por mes, que es un ingreso que realmente para... No es descabellado para que vos digas, no, estás hablando de Bill Gates y cinco más. Uh-huh. No es una cosa absolutamente... No es que te alcancen los dedos de la mano. Lo que decía esta persona, yo creo que 20.000 o 10.000, a esta altura ya no me acuerdo, pero que vos te movés en el mismo ámbito que... Ya no importa, que se codea el que gana sí. 100.000 por mes con el que gana 20, porque como que de alguna manera ya no hay más para... Sí, eso tiene que ver con también con ciertas características que tiene este país. Sin duda. No se replica en nuestro vecino. A lo que voy es que cuando vos ya tenés unos ingresos, $150,000 mensuales, más un colchón de 4 o 5 millones de dólares que te quedaron de un pase,
y más o menos las casas son todas iguales, los autos que pueden manejar son todos más o menos los mismos. Variará a lo largo del tiempo cuánto puedan sostener eso. Cristiano Ronaldo va a poder vivir toda su vida, claro, al ritmo de ahora. Y bueno, y hay otros que si tiran de la piola durante 15 años, el día que dejen el fútbol... Sí, en definitiva igual se van a ir comiendo. Cuestión, claro, de estilo de vida, porque hay deportistas que han ganado millones y millones y millones y también los han perdido. Y hay tipos que no han ganado tanto, han sido muy prolijos. Alguien acá nos decía, yo no lo leí porque después lo perdí, pero nos decía que en realidad la familia de Canilla parece que tienen, que fueron, hicieron inversiones inmobiliarias muy buenas en, claro, su momento, y que parece que de ahí sacan la plata los tipos. Entonces, capaz que sí, de repente habían 300 sueldos mejores que los de Canilla, pero capaz que Canilla fue el que lo supo usar mejor, claro. Entonces, también eso depende. Pasa mucho con esta gente que de repente, deportistas o músicos, que yo qué sé, que pasa eso, que si bueno, se gastan el dinero en cosas que después no pueden sostener, o qué sé yo, y gente que de repente la reinvierte. Sí, o, bueno, el caso de Fonseca también. Fonseca, si bien es una persona que hizo una carrera extensísima en, sí, Italia, y después como contratista ganó mucho dinero, tampoco estamos hablando de un jugador de que sí, vos digas, era grande, número opuesto. Claro. Entraba Fonseca y eran Fonseca y 10 más. No, habrá tenido un par de años donde el tipo era una estrella, sí, pero después en la Juventus y en la Roma era un jugador, no era Zidane. No, bueno, pero... No era Baresi, no era Maldini. No, pero no era menos que Pepo Inzaghi, por ejemplo. Bueno, no sé, estamos ahí. Cuestión que el loco, todo el mundo dice que supo hacer muy buenas inversiones inmobiliarias, claro, que dicen que no sé cuántos apartamentos tiene. Y bueno, va en eso. Si, claro, vos con todo ese dinero lo mueves inteligentemente. Sí. Gente, no es nada de deportes, pero miren que de repente para nosotros decir un castillo es una locura, pero en Europa no te digo que es normal, pero no es nada tan espectacular. Es más titular que otra cosa, dice. Sin ir más lejos, yo me voy a Edimburgo en agosto y me voy a quedar en un castillo alquilado por Airbnb. Claro, capaz que es cierto que los, sí, castillos son, no, una cosa... Claro. Hay castillo y castillo. Sí, lógico. Y es una cosa bastante frecuente. Tiene monoambiente, castillo monoambiente, el famoso castillo monoambiente. Igual la foto que yo recuerdo haber visto de esta familia, un castillo como lo que uno se imagina que es un castillo, ¿no? El dinero se pela rápido, nos dicen acá, miren el ejemplo de Fabián O'Neill. Bueno, quizás el ejemplo de O'Neill sea opuesto al que mencionábamos, por ejemplo, de Fonseca. De Fonseca, más allá de que Fonseca jugó muchísimos más, sí, años, o sea, otro tipo de carrera. Pero sí, vale como. Y si no, la otra ejemplo es alquilar una bóveda en un monasterio. Sí. ¿Viste? Que sí, eso se está usando mucho. Y va mucho sacando ahora a poquito. Perdón, recién prendo la radio. ¿Pueden subir el video de la chicholina con Salayeta? No, se confundieron, me parece, las anécdotas. Mezcló todo. Sí, creo que se confundieron las anécdotas porque no. Jime, gente, Tucutucu no le envidia nada a Ronaldo, Suárez o Messi. Lo único es que el negro la tiene bien invertida y juega callado la boca. Las propiedades que tiene, las gomas y barcos, es inexplicable. Sí, lo único, no sé, que sí, calladito, no levanta la perdiz. Bueno, eso es lo que hacen, me parece. Claro, la gran mayoría. La gran mayoría. Claro. No exhibe. Claro, pero es que, perdón, hay diferencias. Por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucha atención, que tiene que ver lógicamente con cierto, no sé, con cierta forma de encarar la vida, que no es un juicio de valor, no digo que uno esté bien y el otro esté mal necesariamente, pero quien lo ve, por ejemplo, a Suárez, ¿no?, que es como un jugador, yo qué sé, top del mundo, sí, y cuando lo expulsaron del Mundial de Brasil y vino acá y se quedó en una casa acá en sí, la Ciudad de la Costa, que está bien, una casa muy bonita, pero no son esos lugares que uno está acostumbrado a cuando ve esos videos de Cristiano Ronaldo, sí, deja entrar a su casa. La casa de Neymar o Messi. Deben vivir en lugares espectaculares, en Barcelona, Suárez, entonces no lo dudo. Pero no tengo la menor duda de que en la misma situación, un tipo como Cristiano Ronaldo, que le gusta exhibir sus lujos, mínimo en un barrio privado. Claro, no se va a quedar en una casa como esta. No. Y Suárez no tiene problema. No. Entonces, mirá, ahí ya hay una diferencia. Acá nos manda. Ni vamos a ver tampoco la colección privada de autos de Suárez, porque me parece que no le va ni eso, le interesa. No. Acá nos mandan un recibo de un equipo grande que no tiene la pinta de ser aquel. Ojo, que la última vez que salió, sí, un recibo. Sí. Pero este, a juzgar. Sí. Por lo que... Se veía muy real. Sí, lo que se ve acá... No, este tiene mucha más pinta de ser algo... Está todo, ¿no? Se puede...
Y no me extraña la cifra. Estamos viendo un jugador que es... Sí. Del... No, puede ser, sí. Del puede montón ser. Y su salario asciende, tiene descuentos por $3,000 y su salario es de $7,000. Sí. Y hace poco, recordamos la entrevista que le hicieron a Suárez, cuando todo el problema que se armó, que decía que hay gurises de 20 años, 18 años, que ganan $20,000. Sí. Y Suárez no es un outsider del mundo del fútbol. O sea que debe saber muy bien lo que está diciendo. O sea que hay gurises que capaz que pintan de crack, ¿no? Uh-huh. Pero ganan $20,000. Sí, sí. Es una cosa disparatada. Alguien dice acá, muchachos, en la Juventus y todos los equipos donde jugó, sí había alguien y 10 más. Fonseca siempre estaba entre los 10 y jamás era él y 10 más, dice Petardo. Yo creo que él juega en todos los equipos. En la Juventus, él llega, digamos, si bien era un jugador muy importante en esa Juventus, me parece que ya también era en un momento de la carrera en la que ya estaba, ya tenía 30 y pico de años, me parece, ¿no? Creo, cuando jugó en la Juve. No recuerdo. No agarró. Yo lo recuerdo haciendo goles muy importantes. Pero lo recuerdo, por ejemplo, entrando desde el banco y haciendo goles. Sí. No tengo tanto tremenda recuerdo. Experiencia sexual con el caballo de los Santos. Mamita, dice alguien por acá. Bueno. Por favor. Claro, no, nosotros estamos hablando de Quino. Capaz que se confundió. Está casado el hombre, aparte. No mezclen. No se olviden que Suárez vivió en una casita en lo de su suegro ganando 10 millones. Bueno, pero es que ahí está el asunto, divino. ¿Viste? Vos guardando cada pesito, es que después, ¿no? Es la lógica de Tío Rico, ¿no? Hay que cuidar cada monedita, señor. Bueno, parece si que... Si tenemos los suegros, ¿para qué vamos a alquilar? es verdad, sí, que es una casa, digamos, un apartamento de clase media, en un barrio como en Castelldefels, si no me equivoco, era en Barcelona, un lugar que, de hecho, la prensa no lo entendía. O sea, no, es que no. Este monstruo del fútbol mundial viviendo acá en un apartamento con los suegros, era como, les parecía una cosa insólita, ¿no? Jime, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Bien, ¿y vos? Sí, bien. Bueno, esta persona escribe y dice, soy tu ex sextoy. Recién llego de la luna de miel. Ah, se casó al final. Ya que no me hiciste despedida, ¿podemos arreglar para...? Ah, bueno, no. ¿Quiere filmar? No. Pues si no pero salió no tengo ni la despedida, servicio de filmación. No. Bueno, que se vaya olvidando. En nuestro ordenamiento jurídico dice no existe el derecho... ¿Qué? Perdón, acaba de decir que puede llamar a Raúl Valdés. Me imaginé la película erótica con las ediciones esas de los cuadros que van girando. Pero van girando, queda muy lindo, muy fino. En nuestro ordenamiento jurídico no existe el derecho de admisión, salvo en casos de ebriedad o notorio desaseo. El resto es discriminación. Y si no, pregúntele a... Bueno, y nombre acá a un boliche que terminó preso. Sí, pero lo que pasa que termina siendo... Capaz que habrán cambiado. Yo la verdad que Cambió, Gonzalo. No salgo mucho. Estoy segura. Yo, es más, de hecho, el año pasado, en un boliche de Carrasco... le prohibieron la entrada a dos muchachos y gente que estaba ahí hizo la denuncia. ¿Por qué se la prohibieron? Porque no le gustaba cómo estaba vestido. Pero si vos denunciás, en realidad yo no digo que no. Digo que hay como una cosa. Sigue pasando. Que hay como una cosa de cierta aceptación de ir a un lugar y que no me dejen entrar. No te pasa en un bar. Si vos vas a un bar y te dicen, no, mirá, no puedes entrar. Como hay historias de la década del 80 o 90 que le pasaban a negros. Ahora, me gustaría hablar con un travesti a ver que te diga cuántas veces lo escupieron en lugares de nuestro país. Sí. O sea, lamentablemente sí. Pero digo, si estamos bien informados, eso no debe pasar. Ojo, Caniggia agarró un momento en el que en Italia la guita se quemaba y había que lavarla con cualquier cosa. Se movían millones. A mí me cuesta creer esto de un país como Italia en la década de los 90. Pero bueno, lo hizo un oyente, no lo digo yo. Realmente, no tengo elemento de juicio para decir semejante bravuconada. O sea. Mira, por ejemplo, acá nombran varios supermercados que tienen esos carteles de que se reservan el derecho de admisión. Yo tengo entendido que un lugar público no puede hacer eso. Pueden poner todos los carteles que vos quieras, todo, no, pero claro. No aplica. Claro, el tema es que muchas veces eso no trasciende la denuncia. Lo que pasa muchas veces es que pasa. Vos pones un cartel de algo que de pronto no es legal, ¿sí?
vos decís, ay, no, no, ta, tiene razón, no me dejan andar porque ellos tienen derecho a dejarme entrar o no dejarme entrar. Vos desconocés de repente cómo es la normativa, capaz que incluso conociéndola no te dan las bolas una denuncia y eso sigue ocurriendo. Pero yo creo que la última vez que charlamos esto, me parece que averiguando llegamos a la conclusión de que la normativa, de que si es un lugar público, tal cosa como derecho a admisión vos tenés en tu casa, pero si el lugar es público... Acá una persona que dice, no vamos a nombrar el bar porque bueno, está, no, estas cosas si no están chequeadas, no cosas, es, a veces no... Pero dice que no lo dejaron entrar por los campeones. Sí, sí, claro. Que se haga por la vía de los hechos, no tengo la menor duda. Yo. El tema es... Es que también ir con campeones que no son de marca. ¿Dónde si se dio? Se permite... Pero yo estoy casi seguro que la última vez que averiguamos de esto, la información a la que arribamos es que la normativa dice, si vos tenés un establecimiento que trabaja con público, tal cosa como derecho a admisión no es una figura. No, digamos. No es una figura. Eso no quiere decir que puede entrar cualquier persona en cualquier estado. No, eso es otra cosa. Pero lo de derecho a admisión es decir que yo no tengo por qué darte ninguna razón que alcanza con mi simple voluntad para no dejarte entrar. No, me parece que no es así. Es discriminación. Claro, me parece que por eso. Me parece que no se puede. Pero bueno, eso no quita que no se haga y que haya mucha gente que crea que eso existe. Y se vaya calladito la boca. Claro, y dice, no, yo pongo un cartel acá, mañana pongo un bar, pongo un cartel que dice la casa se reserva el derecho de admisión. Y la gente, mucha gente decía, ah, mira, está, bueno, sí. Como eso del ómnibus, no salivar al chofer. ¿Por qué bueno, no? Capaz que eso es distinto, Pau, no da salivar al chofer. Y además me parece que hay normativa. No, dice que no podés salivar al ómnibus. En el ómnibus, me parece que vos mezclaste el no hablar al conductor con el no salivar. Y te dejo un no salivar al chofer, lo cual me parece que es... Está implícito, capaz. Desde el momento que vos dice no salivar en el ómnibus, creo que está dentro el chofer, ¿verdad? Ah, yo mezclé, capaz. Pero bueno. Sí, anda a hacerle frente y explicarle a un patoa que tenés derecho a entrar. Y los carteles se ven por todos lados, lo mismo que los baños para los clientes, Martín. Bueno, hay mecanismos. Bueno, lo del baño de los clientes no lo tengo tan claro, digamos, me parece. Pero hay mecanismos para hacer eso, por supuesto. No, uno no tiene, porque además muchas veces esos patoicas o seguridad simplemente reciben órdenes, digamos, la denuncia en todo caso hay que hacérsela local, no a esa gente. Pero lo que pasa es que hay también una cuestión de mentalidad imperante. Este mensaje que nos llega, por ejemplo, es bastante claro al respecto. Dice, déjense de llorar. Si no te dejan entrar, media vuelta y vas a otro lugar. Bueno, si así hubiesen pensado los negros, por ejemplo, hoy estaríamos diciéndole, bueno, no llores más, no te dejan entrar por negro, anda a un lugar donde te dejen entrar. Claro. Hoy no estaríamos... Y a todos los oscuros. Ayer no habríamos estado hablando de la final de la NBA. Claro, listo, o sea, si siguiéramos tu consejo, amigo... Claro, estaríamos todos mirando otra cosa, ¿no? Claro, mañana te toca a vos y quiero ver si vos te la bancás. No. Te dejan andar llorando. Bueno, o sea, no hay gente que defiende su derecho. No tendríamos y gente que no. Obama, no tendríamos millones de cosas realmente, ¿no? Bueno, chiquilines, tenemos que hacer una pausa y luego volveremos de la misma. ¿Cómo? Lo vamos a decir en el camino.